Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al canal un ratito más. Sí, porque todavía no hemos terminado, porque bueno, aquí siguen apareciendo cosas, siguen apareciendo palabras mágicas, siguen apareciendo frases. Y bueno, hemos recuperado, no hemos, han recuperado, se ha recuperado hace mucho tiempo, en el budismo tibetano, la joya de los deseos. Siempre se ha hablado de la joya, la joya, la joya que te da los poderes, la joya que te concede los deseos, la joya de esto, la joya del otro. Bueno, muchos se han perdido por ahí buscando grandes tesoros, pensando que había una joya escondida, una joya oculta. Bien, en realidad la joya a la que se referían en la antigüedad eran ellos mismos, nada más que nunca terminaban de encontrarse. Entonces, hay una palabra muy mágica, muy misteriosa, en realidad no tiene una traducción del budismo tibetano al español, obviamente, pero sí viene siendo más o menos como un todo, bien, un todo, la joya de los deseos, ¿sí? O la fuente de los deseos, como ustedes le quieran poner o como ustedes quieran denominarlo. Yo les sugiero que tengan esta palabra escrita en algún lugar en su vida completa, porque en algún momento estas palabras van a empezar a desaparecer como por arte de magia, ¿bien? Porque siempre hay alguien que no quiere que se revelen todas estas cosas. En los libros siempre de secretos, de ocultismos, de frases ocultas, de palabras mágicas, siempre cuesta que la persona que está del otro lado te diga cuál es la palabra. Y fíjense, hay muchos videos que te enganchan todo el video y a lo último no te dicen cuál es la palabra o no te dicen cuál es el número. Entonces, bueno, a eso es lo que me refiero. Nosotros tenemos la palabra acá, se las quiero pasar para que ustedes la tengan, para que cuando tengan realmente un deseo preciado para ustedes, algo que sea sumamente necesario, indispensable para ustedes, tengan esta palabra. Bien, la pueden tener con ustedes en un lugar oculto, en un lugar de su casa, en un lugar en su billetera. Pero no dejen de llevarla con ustedes, o sea, ténganla en algún lado. Siempre les digo, ténganla, no me importa dónde. Yo siempre les digo, billetera, cartera, abajo de sus almohadas, al lado de donde ustedes duermen, en un altar. Bueno, donde ustedes quieran pueden tener esta palabra. Recuerden que atrás del papel ustedes tienen que anotar los deseos, los deseos. Pueden poner un par de deseos, dos o tres deseos, no llenen el papel porque en realidad la palabra es chiquita, nada más que es un poco larga. Son varias palabras incorporadas en una sola. Bien, espero que me hayan entendido porque es un poquito complejo para explicarlo, pero espero que me lo hayan entendido. La palabra de poder es esta. Namchu Gandan. Namchu Andam. Namchu Andan. A ver si la copian, che. Denle que lo estoy esperando para que le hagan captura de pantalla. A ver. Namchu Andam. Bien. Namchu Andam. Y recuerden que tienen que escribir atrás, ¿sí? Atrás, en el mismo papelito, van a escribir los deseos, ¿sí? Por ejemplo, quiero tener el poder de ayudar. Quiero tener el poder de estudiar, quiero tener el poder mágico, quiero tener un poder extraordinario para lograr esto, esto y esto. Ahí cada uno lo detalla, ¿sí? Cada uno detalla lo que quiere. Esto es muy fácil. También está recomendado, por ejemplo, para personas que quieren alcanzar la salud, para personas que quieren alcanzar el bienestar, para personas que quieren alcanzar algunas metas que se hayan puesto en su vida, no sé, de recibirse en una carrera, en alguna materia, rendir bien, terminar de estudiar, tener un hijo, porque hay muchas familias que no pueden tener hijos. Entonces, esta palabra, aplíquenla, siempre les digo, escuchen el video hasta el final, ¿eh? Porque
Siempre se me vienen cosas a la cabeza mientras yo estoy hablando y no pasa a lo mejor en los 2 primeros minutos, ¿sí? Pero, por ejemplo, mujeres que quieren quedarse embarazadas y no pueden quedarse embarazadas, personas que tienen problemas con los hijos, problemas de relaciones con los hijos, pueden hacerlo también para personas que no están estables en sus trabajos, que no están establecidos. Lo pueden aplicar para un montón de cosas. ¿Y de qué manera? Bueno, lo llevan, ya saben, nosotros sabemos enrollar esto, lo sabemos enrollar hacia nosotros con los deseos, ¿bien? Y lo van a llevar en un lugarcito oculto donde ustedes quieran tenerlo, donde quieran, donde puedan. A veces las palabras estas no son para guardarlas, ¿eh? También muchas veces es para que uno le pase su energía, para que uno le pase su pensamiento, su sentimiento. Y es ahí donde uno hace contacto con estas cosas. No pasa por arte de magia, ¿sí? O sea, no se les incorpora, ¿eh? Eso es lo que quiero explicarles. Estas cosas no se les van a incorporar, porque esto no es ósmosis acá, ¿sí? Ustedes van a traspasar estas palabras a su mente y a su alma, ¿bien? Que es ahí donde está la verdadera joya del deseo, ¿bien? Entonces, les dejo esta palabra hermosa, me encantó a mí, me gustó muchísimo. Y la pueden aplicar en muchas cosas, como les dije, lo pueden aplicar en sus casas, en sus familias, para el bienestar económico, para el bienestar familiar, para el bienestar laboral, para todo lo que ustedes sientan que lo necesitan, sientan el deseo de tener algo más para que ustedes se sientan respaldados, cuidados, protegidos. Estas palabritas después se van a ir desapareciendo, ¿me entienden? Entonces ténganla ya, cópienla y no se la pierdan, porque es muy importante, ¿bien? Es muy importante que ustedes tengan estos tesoros ocultos, guardados, descubiertos, encontrados, ¿me entienden? Que lo tengan ustedes también en su poder. Así ustedes también pueden tener su propia magia, ¿me entienden? Así ustedes pueden tener su propia magia. Y me van a decir, Alejandra, ¿dónde lo pongo? En tu negocio, en tu mesa de luz, en tu habitación, en el lugar donde se come todos los días. Esto lo pueden tener en las oficinas. Porque esto, aparte de ser una joya, también es una protección. Y todo es como les puse esta mañana. Todo depende de la palabra. Muchas cosas aquí dependen de la palabra. Bien, la palabra tanto crea como destruye también. Entonces usemos la palabra como creación, como lo que nos va a ayudar a crear, lo que nos va a ayudar a concretar a través de la palabra. Bien, a través de la palabra se consiguen muchas cosas. Bien, y no se olviden de tener este papelito en cualquier lado. Hagan muchísimos, hagan muchos papelitos y total en un ratito hacen un montón. Y lo pueden poner en todas partes y pueden poner 2 o 3 deseos en cada lado. Y después de un tiempo, busquen los papelitos y fíjense lo que habían pedido. Fíjense lo que habían escrito, ¿sí? Se van a sorprender, ya van a ver que se van a sorprender. A mí muchas veces me pasa que dejo amuletos guardados, cosas pedidos, escondidos en un rinconcito, abajo de una estatuita, abajo de una imagen. Y después digo, ¿qué es lo que habré puesto acá? Y cuando llego y miro, digo, oh, ya se cumplió. Entonces, tengan en cuenta que la palabra crea también, ¿sí? La palabra crea y decreta, que es muy importante. Y depende con el cariño y con el amor que lo hagamos, va a venir más rápido, ¿me entienden? Todas esas cosas van a venir, pero apenas las estamos pidiendo, apenas nos estamos mentalizando, van a llegar hasta donde estamos nosotros, ¿sí? Ellas no van a buscar a nosotros, no vamos a buscar nosotros a nada, ¿me entienden? Las cosas y los deseos nos van a buscar a nosotros en algún momento. Bueno, espero que les haya gustado este video. Es cortito, disculpen lo corto que es, pero las palabras son palabras, simplemente son palabras y solamente
hay que aplicarla, ¿sí? Aplíquenla, llévenla con ustedes y ya me van a contar después de un tiempito, me van a decir, Alejandra, encontré esta palabra que la tenía guardada y ya se me concretó eso y no me había dado cuenta. Bueno, besitos para todos. Espero que estén muy recontra, que esté bien. Y nos vemos en el próximo video. No se olviden de esto. Es la joya de los deseos, ¿sí? Así que bueno, no se lo pierdan. Chao, chao. Gracias, 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 mis amores.